buenas noches, agradeciendo la presencia de todos y todas que a través de las redes sociales, a través de televin.com.mx nos siguen en este su programa El Descubierto. Y le decía, es un tema de verdad preocupante que debería de ocupar a las autoridades. Muchas veces no sucede. Lo que acaba usted de ver es nada más el preámbulo, la punta del iceberg de lo que le vamos a presentar en este programa. Y antes de que continuemos, quiero comentarle que pues hubo omisión de algunos municipios, porque esto depende de la seguridad, reforzar estrategias de seguridad en las zonas donde se produce altamente el mezcal. Porque ¿sabía usted que Puebla es ya pues el segundo lugar en la producción de este producto orgullosamente mexicano después del estado de Oaxaca? Buscamos tener una respuesta por parte de autoridades de Zapotitlán Salinas, por ejemplo, una de las zonas donde se produce, y nos dijo el alcalde que iba a mandar a alguien, pero pues nadie llegó. Por eso le digo que hay omisión de parte de autoridades locales. Todo el mundo se echará la bolita y dirá, no me corresponde a mí, soy estado, tienen que verlo los municipios dirán, no me toca a mí, zona conurbada, lo que usted quiera. El caso es que el problema está ahí y le está afectando directamente a los productores. Está pegando directamente a los bolsillos de ellos. Y ahora sí, le presento a detalle este tema de cerca en uno de los puntos más importantes de la producción del mezcal. Estuvimos en San Diego La Mesa, en la zona de Atlixco. Vea cómo la están pasando. Bueno, pues estos son agaves azules. Aquí hubo una reforestación de 74 hectáreas hace como 5 o 6 años. Y entonces estos montes empezaron a valer pues bastante. Esta reforestación la dio al señor presidente Braulio García, se llama, la SDR. Pero empezó el tema pues como un juego de muchachos. Adelante. Gracias. Como un juego de muchachos porque empezaron a robarse las pencas pequeñas, empezaron a robarse pues de todo, ¿eh? Y empezó a haber muchos faltantes. Mira, por ejemplo, este maguey se ve que ya no les dio tiempo. Bueno, ya no les alcanzó la camioneta o el burro para cargarlo. O sea, lo cortan tal cual. Sí, sí, sí. O sea, se va. Esto ya es para mezcal. Lo cortan. Como ya no les dio tiempo, ya no lo trabajaron, pero en sí cortan todas las pencas y se queda la piña. Es una piña aproximadamente de 70 kilos, así es. O sea, le cortan esto. Todo esto. Dejan la piña, por lo que es. Así es la piña. Y esto ya es para, o sea, ya lo sacan de acá. Sí, ya es para producir mezcal. Ya no es para jardín, ya no es para plantar. Esto ya es directo para la último escalón de la cadena productiva. ¿Cuánto te cuesta esto? ¿O qué ganancia tienen los delincuentes que hacen esto? Ahí es el tema, que cuando empezó, ahorita el kilo de esta piña estaba rondando los 8 o 9 pesos. Si pesa 100 kilos, son 800 pesos. O sea, roban 100 en una noche sin problema alguno. O sea, 100 mil pesos prácticamente. Sin problema. Oye, ¿cuántos días tiene que hicieron esto? No tiene mucho, tiene unos 8 días, apenas vamos a rascar para enterrarlo. Pero la siguiente problemática, mejor dicho, continuando con la problemática, no solo es que se roban el maguey ya listo para el mezcal, sino que de manera biológica también interrumpen un ciclo que es el de la semilla. Si pueden ver, esto se llama quiote. Es una de las maneras donde, una de las formas de reproducción del maguey. Hay por hijuelos y por quiote. ¿Qué pasa cuando te robas el maguey joven? No permites que haga hijuelos. ¿Qué? Entonces, pues ya no hay producción de maguey. Este quiote suelta semilla. La semilla ya es muy cara. Vale, ronda entre los 2 y 2.500 pesos kilo. Este quiote aproximadamente nos daría como un cuarto de kilo. Tal vez el medio. Entonces, por la noche también se roban los quiotes y de manera natural y biológica evitan que se vuelvan a reproducir nuestros magueyes. Que Puebla es muy joven en este tema de la industria magueyera, mezcalera. Es joven porque ni siquiera tenemos consejo regulador del mezcal poblano. ¿Por qué te digo esto? Porque en Jalisco, que llevaban 50 años de adelanto de nosotros, tenían esta problemática con su agave azul, con su tequila Weber, con su con todas sus clases de agave. Y entonces implementaron a través de su gobierno estatal la reforma penal
para poder controlar el tema. ¿Qué quiere decir? Si te cachan robándote un agave en Jalisco, es bote. Así de fácil. Acá no. Y en Puebla. Y en Puebla. Es el grave problema por el que atraviesa la industria mezcalera de nuestro país. Pero Puebla es de los blancos perfectos de Lampa. De noche o madrugada, dejan pelones los campos para llevarse las piñas y vender mezcal que al final de cuentas es robado. San Diego La Mesa es uno de los puntos más afectados. Aquí todos se dedican a esta producción, pero están desesperados porque en cada hectárea pierden hasta 220 mil pesos y no hay quien los pueda ayudar. La materia prima ya cortada, ya lista para venirse para acá, van a cargar y ya no está, ya se la robaron. Pero hay otros también que también la andan comprando. Entonces, nosotros arreglamos a un precio y luego llega otro que también está urgido de materia prima y les aumenta un peso, ponen nada más un peso por kilo. Ya le está aumentando 1,000 pesos por tonelada, ¿no? En 10 toneladas son 10,000 pesos, obviamente que se van con ese y ya nos dejan a nosotros como, pues, sin materia prima. Tenemos que aumentar o pagarles igual para que nos puedan surtir. Los rondines para vigilar que no se los roben. ¿Ustedes no se han organizado para cuidar sus propias tierras? No, no. Es difícil. Es difícil. Lo que pasa es que como están bien separadas, no está un área así toda junta, sino que una está acá, otra por allá, así lejos. Entonces no se puede. El que cuidara o los que cuidaran necesitarían andar mucho, caminar mucho para un lado y otro. Así que no hay mucho que hacer, más que esperar una verdadera estrategia de seguridad por parte de las autoridades municipales donde se produce el mezcal. Mientras eso no suceda, los amantes de lo ajeno seguirán haciendo de las suyas. Ahí lo tiene usted, así que esta noche invitamos a Francisco Juárez y Dana de la Mora, dos productores de este producto tan importante en el estado de Puebla, le decía ya el segundo a nivel nacional. Y lo que acabamos de ver, amigos, buenas noches, gracias por estar con nosotros primero que nada y pues escuchar su versión. Ustedes de manera directa como productores están viviendo este problema, les están robando la planta. ¿Cómo se está operando en diferentes regiones? Estamos hablando en este momento de una que es San Diego La Mesa, pero ¿qué pasa en las otras? Está Tepeojuma, Zapotitlán, me decías que Acatlán también es una zona que pues tiene que ver con la producción. ¿Cómo está operando la delincuencia? ¿A dónde se va? ¿Con quién la están vendiendo? Primero las damas. Adelante, Dana. Pues digo, este es un tema que creo que le compete a todo el público y a toda la sociedad, porque al final creo que todos podemos disfrutar de esta bebida que está ahorita como en mucha auge y pues trend. Entonces creo que es nuestro deber como mexicanos uno tratar de encontrar apoyo entre nosotros como sociedad, ya que si en algún momento el gobierno o algo se están en estos procesos de transición viendo cuáles van a ser las estrategias que van a aplicar para todo este tema, pues nosotros tenemos que apoyar de alguna manera, ¿no? Entonces, no se sabe a ciencia cierta a quién o con quién se están comercializando o a quién se están revendiendo todas estas plantas, pero creo que lo importante es el que la gente sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Porque nosotros a veces nada más vemos el producto por fuera, que están llegando marcas, que están saliendo, que hay demanda, que hay oferta, que lo ven como un negocio, pero pues bueno, también creo que es importante que sepan esta parte de atrás. Antes de poder encontrar un culpable, creo que tenemos que concientizar de los problemas que se están dando a raíz de encontrar un producto estrella nuevo, ¿no? Francisco, podemos hablar de cifras, podemos hablar de producción, de cuántas plantas se están robando, pero para que la gente lo entienda, digo, de manera más directa, en tu caso, a ver, tu caso, tú como productor, ¿cuánto estás perdiendo en estos momentos por este atraco que les están haciendo? Y ustedes como productores, ¿qué es lo que le están pidiendo hoy? Pues entendemos que es a los municipios, porque ya lo decíamos, la Secretaría de Desarrollo Rural no tiene como que una injerencia directa en el tema de la seguridad, ¿no? Apoya a los productores, vienen proyectos para los productores, pero entendemos que de primera mano los municipios tendrían que darles ese respaldo a través de las policías municipales. Bueno, ¿cuál es tu pérdida? ¿Cuál es la petición de manera directa? Mira, directamente la pérdida pues es en insumo, ¿no? Piñas, plantas que se van a ocupar para la producción de mezcal aquí para la venta nacional, más que nada, y que ahorita por este tipo de atracos que han sucedido, pues las producciones se ven pausadas, ¿no? Los mismos nosotros como productores
Los palenques no pueden tampoco producir. ¿Por qué? Pues porque también la materia prima que tenías considerada para ese lote, pues desaparece, ¿no? Y lo más contradictorio es que desaparece de un día para el otro, o sea, en la noche. O sea, estamos hablando de no más operan en la noche, ¿sí? Solamente. No más de 8 horas, si quieres llamarlo así, en la noche, en donde ellos están llevándose todas las plantas, ¿no? Aquí el dato curioso es que pues obviamente se ve que pues es gente que no conoce a las plantas, porque te están llevando plantas con 2 años de crecimiento en tierra y otras que ya tienen el tiempo suficiente. A ver, eso es otra parte que yo lo quería tocar con ustedes, no sé quién de los dos me lo pueda decir, y voy a hacer un comparativo, no sé si esté bien o mal, pero cuando se dio lo del huachicol en Puebla, la gente tenía que saber dónde vas a hacer la perforación, uh-huh, y cómo sacar el producto. Digo, aquí es difícil que alguien de la producción sepa qué planta es la que me conviene que yo me la pueda robar. La gente que lo está robando es alguien que conoce el proceso, sabe cómo hacerlo. Claro, o sea, yo creo que aquí lo importante, como les decía, es a lo mejor el nosotros ocupamos mucho el tema de culturizar, o sea, que la gente sepa qué es el mezcal, de dónde viene el mezcal. No sé, por ejemplo, estas dicen papalome poblano, ¿no? Entonces, yo creo que muchas personas ni siquiera saben qué es el papalome poblano. Son especies que, como decíamos, en los destilados y con todas las plantas, hasta para tener una manzana, hay que esperar tiempos específicos a que esté madura la planta, exacto, la fruta o lo que sea el ser vivo que tengas que consumir. Claro. En este caso el maguey, digo, el espadín, que es el que se puede hacer como más rápido y producir más, va entre 6 y 8 años, ¿no? Entonces, un papalome puede ir entre 11 y 15 años en algunas regiones. Entonces, todo esto son temas muy especiales que depende de la región, porque como entrando en un tema a lo mejor más conocido como es el vino, tiene que ver con la tierra de donde crece. Exacto. El agua, el tiempo, la lluvia y todo esto, uh-huh, te va a dar las características especiales para que la gente de la región sepa cuál es un maguey listo para ser procesado, para hacer mezcal, ¿no? Entonces, creo que ahorita a lo mejor quitando un poco el tema del robo, pero el que la gente entienda cómo es el proceso del mezcal es, tú no puedes llegar y hacer mezcal de un maguey recién nacido, ¿no? De 2 años. Claro. Tienes que esperar. Sí, tiene que saber quién lo está robando. Exacto. Se empieza a poner, bueno, vamos a ir al primer corte. Seguimos platicando sobre este tema tan delicado. Se lo decíamos, de verdad, debemos de involucrarnos. Lo que tú dices, Dana, más allá de involucrar a la sociedad, yo le agregaría también a los gobiernos. Ah, no, o sea, claro. Insistimos, sí, en la seguridad nuevamente, así porque es. Ahorita vamos a seguir tocando este tema de cómo es difícil que los productores puedan cuidar la planta, claro, en la noche, en la madrugada. Claro, no, ese es el detalle ahorita, realmente que se pide el apoyo, ¿no?, para poder asegurar estos campos que van a generar un producto, algo, un bien final también, que es un bien económico para también los productores. Y que pues ahorita se ve está siendo afectado, ¿no?, por este tipo de situación. Vamos entonces al corte, regresamos, seguimos platicando sobre este tema, el robo de mezcal de la planta aquí en el estado de Puebla. La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales, aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado con nuestro concepto HospiComfort, todo es posible en La Paz. 55 años de experiencia. Nuestros servicios: urgencias, laboratorio, resonancia magnética, tomografía, ultrasonido, rayos X, check-ups, paquetes, cirugía ambulatoria, terapia intensiva neonatal, área de parto humanizado, hospitalización, nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz, o nuestra página www.hospitalapaz.com. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. En
este mes de mayo festejamos a las mamás y a los maestros en TV Show Blanco y Negro. Todos los lunes a las 8 de la noche a través de las plataformas de Televín. Pues ya lo dijeron todo. Los lunes de mayo a las 8 de la noche nos vemos en TV Show Blanco y Negro a través de Televín. Así que... ¡aquí nos vemos! A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. Estamos de regreso platicando sobre este tema del mezcal. Así que, a ver, lo decíamos hace un momento. ¿Cómo se complica para ustedes los productores estar vigilando una tierra y la otra y la otra cuando están tan dispersas, o sea, tan, tan alejadas, y no te alcanza? Tendrías que invertirle pues más lana, ¿no?, a la seguridad ahora. Bueno, pues es que yo creo que es un tema un poco complicado, porque al final es los problemas que enfrenta México en muchas cosas, ¿no? México, a lo mejor, entre que el gobierno se pone de acuerdo, entre que nosotros tenemos que resolver, yo creo que aquí la carga más pesada es que entre productores, distribuidores y todo esto, pues nosotros nos tenemos que hacer cargo, porque si nosotros no vemos una ayuda o un apoyo por parte de las autoridades, que son las que deberían de hacer el trabajo al final, pues los que tenemos el patrimonio somos nosotros, y nosotros vemos cómo, pero... creo que es importante. Sí, ¿cómo aseguras, ¿no?, también el que tu producto, el producto final, o lo que te costó tiempo, esfuerzo, un gasto. Y ahí lo tenemos. ¿No? A ver, ahí tenemos uno de los productos que manejan ustedes. Claro. La botella que quieras describirme, ¿cuánto te cuesta todo este proceso hasta donde está la botella, y cuánto le están perdiendo? Así, para tener ese ejemplo. Sí, o sea, estas botellas, por ejemplo, están en precio público en 480 pesos, las más económicas, por lo que decíamos. O sea, nosotros tratamos de apoyar en todos los sectores de la sociedad que se puede, ¿no? O sea, también el tema de ser eco-friendly, de ser amigables con el medio ambiente. Hacemos botellas de vidrio reciclado, ¿no? Exacto. Son muchos detalles que, si tú multiplicas 480 pesos por temas de logística, transporte, seguridad y las botellas que te quepan en un pallet, que son 980 pesos. Más espérate todavía pesos. También el SAT, ¿no? Que también tienes que pagar impuestos. Todos tus impuestos, obviamente, como te corresponde. Las bebidas alcohólicas, pues te llevas más del 73% en impuestos, ¿no? Entonces, eso, claro, te afecta. Tienes que cumplir con tu parte responsable, fiscal como empresa. Y pues que de repente ya llegues y tu producción, en lugar, a lo mejor esperaba 100 litros y te salieron 70 litros. ¿Por qué? Porque te faltaron plantas. O que tenías una producción más grande, vámonos a unas más grandes, 2,000, 3,000 litros que tienes que entregar. Y pues no puedes entregar porque, chin, esas plantas que tú ya tenías consideradas, de la noche a la mañana, se las desaparecieron. De ese precio de cada botella, ¿cuánto es la ganancia? No, es... como 10. El 10%. Sí, el 10 yo creo, por mucho. Y más que nada también porque el enfoque, obvio, nosotros también el enfoque que le estamos dando es también a la sustentabilidad. El apoyo, el cuidar también a que se conserven estas especies. O sea, son 50 pesos más o menos de ganancia por una botella de estas. Y todo esto al final es como en muchas cosas, ¿no? Nosotros trabajamos justo directo con el palenque de San Diego, la mesa en Xochimilcingo. Y para nosotros también es muy importante, pues, el tema del precio justo, ¿no? Exacto. O sea, no nada más es lo que nosotros producimos, sino lo que, como es un palenque de una agrupación donde se trabajan varios maestros. Son 9 maestros mezcaleros los que están trabajando ahí. Pues no nada más es una pérdida para uno solo. O sea, imagínate el impacto que tienes, es para todo un pueblo. Y toda que, la comunidad. Sí, o sea, es un pueblo casi 80% mezcalero. Entonces, sí, y que hay diferentes palenques. Claro, pero que al fin y al cabo el ingreso más importante para la comunidad es la producción del mezcal, la producción de este destilado, y que claro, vas a encontrar tus diferentes variedades, ¿no? Infusionados, con sabor, curados, ¿no? Completamente blanco, a lo mejor algunos tienen una... ¿Cuántas variantes produce Puebla? Híjole, mira, es que depende también por las especies de agaves que se encuentran, ¿no? Entonces, por regiones, exactamente. Por ejemplo, toda la Mixteca poblana... se conoce y se reconoce que tienes muy buen papalometl, que papalometl es un tobalá, si quieren llamarlo así, ¿no? Es una comparación con un tobalá oaxaqueño. Pero que resalte más de sabores, pues puedes tener hasta un coyote, que aquí se llama cachetón, en la zona de Caltepec, ¿no? O el jabalí también, que es, o sea, son agaves que tardan más de 27 años de crecer, ¿no? Y que también esos han desaparecido, ¿no? Pero que ahorita Dana lo comentaba en la biosfera, ¿no? Sí, eso creo que es algo también súper importante. Digo, así como San Diego, la mesa, a dueños
O sea, gente, agricultores que tienen sus hectáreas, les roban. Creo que también nosotros como ciudadanos es muy importante cuidar el medio ambiente, ¿no? Yo soy un amante de la naturaleza y yo creo que todos los que estamos aquí, si nos gusta el mezcal, tenemos que preocuparnos por la sustentabilidad, sí, y cuidar nuestras reservas naturales. La reserva de la biosfera es, yo creo que un lugar que todo el mundo hemos escuchado, es un paraíso para las cactáceas y al final los magueyes son un cactus, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita ya está habiendo robo de magueyes también silvestres, muy difíciles de encontrar, como el jabalí, como el coyote y como este tipo de especies que se están metiendo en las reservas y se los están robando. Digo, de verdad que un buen jabalí y un buen mezcal es delicioso, pero pues tenemos que cuidar esta parte, ¿no? De ser sustentables y de cuidar nuestro medio ambiente y, hay que hablar y también, preservar. Hay que hablar también de los municipios. Lo que dice, a ver, reserva de la biosfera y también aquí producción hace rato nos comentó. Buscamos a la autoridad de Tehuacán. Exacto, uno Tehuacán. De los municipios más importantes de Puebla. Y se los que está más reconocido ahorita a nivel nacional, con el mejor mezcal a nivel y nacional. Y ahorita se me vino otra cosa a la mente. Estamos en la temporada del mole de caderas y lo que me decían ahí es la antesala al mole de caderas, perdón, el mezcal. Entonces, claro, el doble golpe a una economía tan artesanal, tan directa, que tiene que ver con los productores y que es una cadena de, claro, producción. Lo que ustedes me dicen, un palenque, ¿cuántas familias y cientos de familias viven? Son trabajadores, es el traslado, la gasolina, en fin. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos, seguimos platicando sobre este tema. Yo los invito a que participen a través de mensajes, Facebook Live, a través de nuestras redes sociales, televin.com.mx y también en nuestra fanpage de El Descubierto. Regresamos en un momento. Vim Producciones. Somos un estudio de audio y video que crea contenido, organiza y gestiona de manera integral eventos online profesionales, tanto para eventos virtuales, presenciales o híbridos. Somos especialistas en video streaming profesional para eventos, videoconferencias, LinkedIn Live y retransmisiones de programas en directo a través de Internet. Desarrollamos la imagen de su empresa a través de videos en vivo que transmiten la esencia de su evento en cualquier localización. Déjenos saber sus necesidades para hacerle un traje a la medida. BIM Producciones. Mayo a las 8 de la noche tenemos una cita en TV Show Blanco y Negro, ya que tendremos la participación justamente de Blanco y Negro de todo lo que aconteció en el escenario celebrando el 491 aniversario de la Fundación de Puebla en el Paseo Bravo. Además, el homenaje de la Bim Bam, música, información, diversión y toda la buena vibra que hay en este programa. No lo olvides, lunes 2 de mayo, 8 de la noche, TV Show Blanco y Negro a través de Televín. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en El Descubierto. Y mira, algo que, digo, no hemos tocado a fondo, a detalle, es la operación. ¿Cómo operan estos delincuentes? ¿Cuál es el proceso que hacen? O sea, sabemos que hacen en la noche o en la madrugada. ¿Cuánto tiempo te lleva pelar la piña? Lo que es esta, el centro, pues, el, claro, corazón de la planta. ¿Cómo lo hacen? Mira, por las evidencias y por lo que se ha escuchado y lo que hemos también nosotros podido investigar, la mayoría de las personas que están yendo a realizar estos robos son jóvenes, ¿vale? Estamos hablando arriba de 18 años, pero no más de los 30. Inexpertos en conocer la planta. Exactamente, pero son a lo mejor el grupo de jóvenes mezcaleros, ¿no? O alguien que quiere buscar esa área, pero ya se tornó al lado malo. ¿Por qué? Porque están esperando, primero que nada, que la plantación, las hectáreas estén solas, ¿vale? ¿Y cuál es la mejor hora? Las noches. La madrugada. ¿Qué herramienta utilizan? Pues puede ser desde una pala, puede ser desde un pico. Porque ¿cómo se pela? Porque tienen que, primero que nada, tienen que raspar toda la tierra alrededor de la planta, ¿de acuerdo? O sea, es un trabajo. Sí, de, sí, o sea, sí, tienes, que raspar, alrededor de la planta. ¿Por qué? Porque sí, como te lo decíamos, ¿no? Hay agaves de 2 años que esos, pues a lo mejor los jalas fuerte y se van, ya se van. Pero hay otros que ya tienen 7, 8 años. Que ya tienen abajo una piñita, ¿no? Entonces, esa piñita está abajo de la tierra. Entonces, aunque tú la jales, no va a salir. Entonces, tienes que raspar alrededor para moverla, para zafarla y ahora sí, vámonos, ¿no? Entonces,
Mientras tienes a uno que está raspando y está quitando todo eso, otro te mueve la tierra y los otros ya van subiéndolos a la camioneta. En una hectárea, ¿cuánta gente más o menos se requiere para hacer este tipo de delitos y en cuántas horas? Híjole, pues lo están haciendo en horas, en mil, o sea, muy, muy rápido, ¿no? Te lo voy a decir así porque, o sea, entonces, normalmente se está llegando al campo otra vez a las 5 o 6 de la mañana. O sea, ¿tú te avientas 2 horas en una hectárea levantando todo esto? Dependiendo de la cantidad Depende. De gente. ¿Cuánta gente puede ir? Pueden, es que pueden estar el caso de que llegan en la noche, te mueven toda la tierra y no se llevan nada. Lo dejan todo ya preparado y a la siguiente ya llegan con la camioneta y se llevan todo. Porque, bueno, no sé si han visto los magueyes cómo son un espadín, por ejemplo. Uno de 8 años ya es una cosa que ocupa, yo creo que el tamaño de este set con los espadines, pues. Entonces, lo que hacen es no gimarlo perfectamente para no quitar todo el tiempo, sino pues, cortarlo lo que sea suficiente para maniobrar. Exacto. Ahora, no es tan fácil maniobrar ni la piña ni el maguey. O sea, porque si te acercas te pica y si está gimado tiene como una como un pica-pica. Como pica-pica que entonces, te causa muchísima comezón igual. No es cualquier cosa, ¿no? No cualquiera lo puede hacer. Entonces es un tema como de lo que dice Paco. El dejarlo preparado a lo mejor como etapas, decir, ah, bueno, ya está movida la tierra, ya nada más. Ya nada más llegar y a lo mejor entre lo que 10 medio despuntan a los magueyes, lo cortan, ¿no? Y entonces, lo siguen haciendo... siguen haciendo otro proceso en otro lugar. Claro. ¿No? Oye, pues ya las pérdidas ya las escuchaba usted en el reportaje. En San Diego la Mesa nos compartieron los productores de que en una hectárea hasta 100,000 pesos se pueden llevar. Sí. Ya en producto. Uh-huh. Entonces, es un tema, digo, lo decías, Dana, de reflexión con la gente, de poderse apoyar unos a otros. Al final de cuentas, este es un trabajo artesanal que tiene que ver también con la historia de nuestro país. Claro. Estamos dando en la torre y vamos a acabar con lo que se ha hecho en los últimos 3 años, que se recibió la denominación de origen, pero también en el trabajo realizado de muchos años, porque ¿cuánto tarda una penca? 15 años. De hecho, nosotros siempre preguntamos, ¿qué estaban haciendo hace 8 años, 12 años, 27 años? Mira, como lo decía Dana, el espadín es el agave o maguey que podemos producir, puede decirse que en un tiempo de vida más rápido, 6, 8 años. Pero ya de ahí ya te vas, por ejemplo, al papalome, son de 10 a 13 años. ¿Cuánto tiempo? Sale de crecimiento. Vámonos al que te estamos platicando, los silvestres, jabalillos, son de 24 años para arriba. Es de verdad, insisto, un tema pues que tiene que ser de reflexión. Primero que nada, como sociedad, nos va a costar mucho trabajo. Sí. Claro. Porque como buenos mexicanos, de verdad, esta y otras cosas, el huachicol nos hizo famosos con una mala fama, la verdad. Tanto que una zona conocida por producción de hortalizas, hoy le dicen el Triángulo Rojo y ojalá no al rato tengamos un triángulo por robo de este producto, que insisto, de verdad que es una joya que debemos nosotros de cuidar. Y el llamado para las autoridades, o sea, esa reflexión también es bien importante. Ustedes pidieron el voto, ya llegaron. El pretexto perfecto ahorita es, estamos recibiendo y nos estamos acomodando. Claro. Pero la delincuencia se está aprovechando de ese tiempo que ustedes están acomodando para hacer de las suyas. Urgen policías. Urgen patrullas y urge una coordinación por lo menos con los productores. Algo debe de suceder en todas estas regiones donde se produce este mezcal, tan solo en el estado de Puebla, porque entiendo que el problema es también en otros estados de la República. Así que la reflexión conjunta nos la repartimos todos, sociedad y gobierno, y con esto pues terminamos el programa. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, que hayan compartido pues esta situación tan penosa, tan lamentable y de pérdidas económicas para ustedes, porque es el sustento de sus familias, ¿no? Claro. Gracias. Y los invito a que sigan participando con nosotros en todos los reportes que haya. Vamos a seguir tocando temas, pues, delicados. Se lo decía, preocupantes, pero que deben de ser ocupantes para las autoridades. A través de plataformas digitales, televin.com.mx, o también en la fanpage El Descubierto, tenemos Twitter, Instagram. Compartan sus mensajes. Y nos vemos en la próxima emisión de su programa Al Descubierto. Que tenga buena noche.